Hola, bienvenido a mi canal El Arte de la Vida y la Naturaleza. Acompaño a mis estudiantes de segundo de secundaria que están haciendo una investigación acerca de diferentes danzas. Me refiero a las danzas urbanas. Miren. ¡Qué hermoso! Espero que les guste. Vamos a conocer acerca del hip hop. El hip hop cuenta de varias partes. Entonces vamos a conocer parte de la historia del hip hop. Luego vamos a hacer una... ¿cómo decir? Vamos a hacer un dibujo acerca del hip hop, pero en técnica de cuadrícula. Luego escuchamos una canción de hip hop cristiano y más adelante van a hacer una coreografía de esta danza. Vamos a conocer acerca del origen primero. Vámonos por paso. También tiempos antes de la cultura, puesto que sirve y sirvió como medio de expresión y denuncia de todas las vicisitudes de los jóvenes que habitaban en las áreas donde éstas eran plasmadas. El MC, más que un simple cantautor, es un poeta que en vez de cantar sus versos, los rapea, o sea, habla entonadamente en tiempo sobre el instrumental. Bien armado con dos platos, un mixer y viniles, es el corazón latiente del hip hop, ya que en su pecho se dio origen a la cultura más vendida y comercializada a nivel mundial. El hip hop fue utilizado en sus inicios por la Zulu Nation para unificar a las pandillas que habitaban en Nueva York en aquella época, evitando así la violencia entre ellas por medio de competencias, donde se medían cada una de las pandillas, lo que significa que el hip hop, en vez de inducir a la violencia, la contrarresta. Ustedes pudieron notar que el rap se entró con el hip hop. Entonces, nada, vamos a proceder. En la página 33, ustedes van a pintar este chico. Si escuchan ruido por ahí es porque hay vida. Vamos a seguir con la misma técnica de la clase anteriores. Porque tenemos un gran propósito con trabajar con esta técnica. ¿Qué vas a hacer? Que tú vas a dibujar el chico, el bailarín. El cuadro está, la cara está entre el cuadro 8. Bueno, ustedes le van a seguir poniendo los números 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24 y 25. Esa es la cuadrícula, mis estudiantes la tienen. Entonces, ¿qué van a hacer? Que van a calcular dónde queda cada parte del bailarín y lo van a poner aquí. Por ejemplo, la cabeza está en el número 8. ¿Qué hago? Miro la distancia y voy a hacerle, bueno, la oreja,
Le hago la gorra, siguiendo las instrucciones. Le voy a hacer los cabellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que después usted le va a borrar todos los números y le va a quedar el dibujo. Háganle pausa al video para que usted pueda hacer esa cuadrícula. Digo, la cuadrícula está hecha. El dibujo en su cuaderno. Espero que les guste. Y más adelante le voy a enviar el video del hip hop. La coreografía que ustedes tienen que hacer.